se le busca de Dios. Pero Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Si usted toma esta palabra, le va a ayudar. Sí, amén, gloria a Jesús. Cuando usted se sienta débil, diga, estoy fuerte, me siento fuerte ahora. Gloria a Jesús. Voy a la iglesia. Voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a hacer esto, voy a someterme, voy a estar, aleluya, pendiente a mi vida espiritual. Está débil, pero está clamando mi victoria, está clamando, aleluya, búsquele la presencia del Señor. Eso quiere Dios con la iglesia, eso quiere Dios, aleluya. Pero el débil, no, yo estoy débil, no voy a la iglesia, me siento aquí, me siento allá. Por esta razón no voy a la iglesia, es que los hermanos de la iglesia, es que otra cosa, ponen obstáculos. Alabado sea el Señor, aleluya. Y busca una razón y una excusa para no volver a la iglesia. Yo le digo al cristiano que va para el cielo, no se fija en bobadas en esta tierra. Busca a Dios, se somete y hace la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya. Hay cristianos que alguna cosita se queda. Pero, hermano, vale la pena que luchemos en esta vida por ser salvos. Sí, amén. Gloria. Luchemos por ganar la salvación de nuestra alma. Luchemos por ganar la corona de vida eterna. Gloria a Dios. Vale la pena ser fuerte. Vale la pena ser valiente. Sí, amén. Vale la pena pelear la batalla espiritual. Gloria a Jesús. Vale la pena arrepender al diablo y creer que está vencido en el nombre de Jesús. Sí, amén. Vale la pena que usted deje el trabajo por servir a Cristo. Sí, amén. Vale la pena que usted, aleluya, si su familia, si su esposo la abandona, siga a Cristo. Busque a Dios, adore a Dios, dele gloria a Dios, aleluya. Porque al final la salvación, dice la Biblia, que es individual. Sí, amén, gloria a Dios. Vale la pena que nos hagamos fuertes. Sí, amén. Y busquemos de Dios siempre, estemos pendientes de nuestra salvación, de nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús. Necesitamos de ese Dios tan grande, de ese Dios que ha hecho grandes maravillas, de ese Dios tan santo y poderoso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Es importante y reconozca, amén, que vale la pena que usted esté en este culto, en esta noche. Usted no está de más. Usted ha venido porque usted necesita de Dios. Yo estoy aquí porque necesito de Dios. Todos necesitamos que Dios nos hable. Todos necesitamos que Dios nos dé fuerza. Alabado sea el Señor en esta noche. Aleluya. Hay fuerzas contrarias. Hay fuerzas malignas. Hay fuerzas de las tinieblas que nos quieren detener. Aleluya. Pero usted y yo hemos confiado en aquel Todopoderoso. Aleluya. En aquel que dice, aleluya, aleluya, yo pelearé la batalla, yo iré al frente de ti y te daré victoria. Eso es lo que Dios quiere, que seamos más que vencedores en medio del problema y la necesidad espiritual. Sí, amén, gloria a Jesús. No desmayemos por nada. Gloria a Dios. No aflojemos la vida espiritual por nada. Sí, amén. No digamos, me voy a decaer, voy a dejar de orar, voy a dejar de congregarme. No digamos eso. Aleluya. Tengamos carácter de cristianos que queremos ganar la salvación. Sí, amén. Gloria a Jesús. Usted ve cuánta gente en estos tiempos, amén, corriendo por las iglesias. La gente que anda, aleluya, animada. La gente que anda enamorada de la iglesia, alabado sea el Señor. Hay gente que va y que va. Hay gente que no se cansa. Aleluya, pero gente que no obedece a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que todos obedezcamos a Dios. Usted y yo obedecemos, pero a veces cuesta que caminemos. A usted le cuesta caminar. Obedece a Dios, pero le cuesta caminar. Entonces lo mismo, tenemos que someter y ser valiente y declarar que somos vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Si Dios está conmigo y está con usted, ¿por qué no vamos a luchar y perseverar? ¿Por qué no vamos a tener victoria en nuestra vida, nuestra familia, para Cristo? Alabado sea Dios en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermanos, si el mundo es tremendo, sí, amén, el mundo se une, sí, para cualquier cosa. Sí. Y nosotros los cristianos estamos desunidos. Aleluya. Desunidos estamos nosotros a veces. Y el mundo viene unido haciendo, hacen sus fiestas paganas. Se mandan a la invitación ahí para la gente. Y dice, vamos allá porque nos han invitado. Sí, y ahí está la gente. Después hacen otra. Y allá va la gente. Los cristianos a veces nos cuesta arrancar. Y aunque le digan, no, nos vamos al pan con café. Van a ver tamales, van a ver pupusas. Los demás dicen, no, a mí no me gusta eso. Aleluya. Y el que se las come en su casa. Pero por caprichoso, dicen, no me gusta eso.